PandaPopRadio.com. Muy Iztapalapa, y está Luis. Luisito, buenas noches, campeón. ¿Qué onda, Panda? ¿Cómo estás, mi rey? Bien, 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 ¿y tú? Yo a toda máquina, platícame tu broma, Luis. Eso es todo. Mira, tengo dos opciones, es con una amiga. Uh-huh. La primera opción es marcarle y decirle que estoy con un amigo, con un visito que tengo, un conocido que tiene mucha lana. Te vas a hacer pasar tú por él y ofrecerle así como que quieres andar con ella y que le vas a dar lana. Esa es una de las opciones. El señor tiene 96 años. Ah, caray. ¿Y tu amiga qué edad tiene? 27 años, creo. 27, ¿y qué? ¿Está como muy jodidito o qué? Está muy huesito, así de plano. Están los huesos. No, pero no por... No me refiero físicamente. ¿Qué debe de estar? Yo no sé cómo... Sí, así como, pues mírame, es que en eso hay que tener mucho cuidado, porque a lo mejor lo que se me vino a la mente es que es un viejito que tiene ganas de patrocinar a alguien joven, ayudándola con estudios, con superarse, no sé, con muchos beneficios en su vida personal, que qué pide a cambio, pues obviamente plática, cariño, atención. ¿Y por qué no? Pues no sé qué más. Bueno, ahí te va la otra opción. La otra opción es que ella se casó con una persona, un chavo. El chavo se casó con ella por hacerse pasar que era hombre. El chavo es un gay, así literalmente. Entonces aquí necesitaríamos un gay, o sea, tú. Para que no, espérate, ¿qué me estás diciendo? Wow. Para que le entres y le digas, ¿sabes qué? Pues ya deja de estarle marcando a mi marido, estarle pidiendo dinero para tus hijos. La verdad, ya quiero que te separes de él. No quiero que te comuniques con él. Si espérame. ¿Ella anduvo con un individuo que le resultó gay? Ajá. Y no anduvo, se casó con él. Ay, no me digas, ¿en serio? Sí, neta. Sí. Dos hijos. ¡Guau! Wow. ¿Dos hijos? Sí. ¿Dos hijos de este tipo? Sí. ¿Le clavó dos chilpayates y le resultó que le gustaba la varita mágica? Exactamente, le gustaba el fierro, tiziano, fierro. Oh, es que eso entonces así me gustó. Te estoy diciendo, tenemos dos opciones. Entonces, la segunda opción sería que tú le marcaras diciéndole que eres el otro, la otra pareja de tu ex marido. Ajá. Y pidiéndole que la dejen, que lo dejen en paz, y ya no le esté pidiendo dinero para los hijos. Va, ya está. A ver, ¿cómo se llama la víctima? Priscila. Priscila. Ajá. Ok, ella tuvo relación con mi marido, que se llama ¿cómo? Iván. Iván, ok. Iván y Priscila tuvieron dos hijos que se llaman, dame su nombre de pila y más o menos qué edades. Calet, ajá. Y la niña es Ivana, Yulitzi. Ivana, ¿y son criaturitas de qué edad, más o menos? La niña tiene como entre 7 y 8 años, y la niña tiene creo que 5 o 6 años. 7, 8 y 5 y 6. Ahora, que tú sepas, Iván, a su preferencia, y que se casó con una persona de su mismo sexo, ¿verdad? ¿Ve a los hijos? ¿Se hace responsable? ¿Da la manutención o no? ¿O hay un rompimiento total? Mira, sí le da, de repente sí le manda que 1,000 pesos, 1,500 pesos al mes. Okay. Pero muy de repente. Ahora, que tú sepas qué tanta comunicación tienen Priscila y Iván con ese rollo de los hijos. Muy poca comunicación, los niños casi siempre lloran porque el papá no les contesta y cositas así. Ok, perfecto. ¿Me puedo poner cualquier nombre o se sabe el nombre de la pareja de Iván? De cualquier nombre, porque la actual pareja se acaba de ir, después creo que para Vallarta. Ajá. El viejo de Iván. Entonces, ahorita se supone que anda con otro, en Ciudad Juárez, o por ahí anda. Ay, ¿en serio? Uy, mira qué moderno es todo el asunto. Okay. ¿Cómo me sugieres que le haga un papel así, muy grave, diciéndole que soy Joaquín, soy la pareja de? ¿O lo quieres más así? ¿Cómo quieres que sea? ¿Más neutral? ¿Cómo quieres que sea la pareja de Iván? Se supone que a él le gusta ser hombre.
Entonces tiene que escucharse muy femenino su pareja. Ok, perfecto, entonces más amanerado el asunto. Muy bien, perfecto, marcamos, las bromas están en el Panda Show. ¿Cómo están, amigos? Soy Leonel García, toda la gente que está escuchando el Panda Show. Un abrazo, beso, nos vemos pronto, gracias. Las bromas en el Panda Show. Yo no sé, pero sí, como que se me antoja hacerlo más fácil. Así. Juaco, me llamo Juaco. Bueno. Hola. ¿Quién habla? Habla, habla Joaquín. De la pareja de Iván. ¿Priscila? ¿Cómo, Joaquín? Ah, ya, qué tal. ¿Eres Priscila? Sí, soy yo. Oye, mira, nena, cariño, un favor nada más. Es que ya mañana va a ir la demanda. Él se tiene que presentar para el 1 de septiembre. Escúchame. Mira, yo no quise hacer las cosas mal. A ver, ¿hablas tú, perra, o hablo yo? O no, habla. No nos vamos a estar arrebatando las palabras. Okay, si tú vas a demandar, demanda. Lo que tú tengas que hacer. Ajá, te escucho. Yo lo único para lo que hablo y lo que quiero decirte y lo que quiero hacer en este momento solamente es decirte, deja a Iván en paz en todos los sentidos. Mira. A mí Iván no me interesa, quédate, de verdad, mira, yo estoy saliendo con una persona, la verdad, yo me siento bien con él, Iván no me interesa, que le quede claro, a mí lo que me interesa es mis hijos. Chingar, es lo único que te interesa, es lo único para que naciste, mis para chingar, hijos. Eso es todo. Quedamos de hablar, ¿no? Okay. No, pero es que solamente es eso, te la pasas chingando, pero a tu madre de verdad la tienes que respetar siempre. Ante mira, todas circunstancias. Mira, yo ya nada más dije, la demanda va a ir a su casa, él no quiere ceder. La demanda va a ir a su casa, van a ir con su mamá, con su familia, no lo sé, él se tiene que presentar, porque no quiere trabajar, ¿qué le pasa? Tiene hijos, él, tú lo conociste con hijos, no lo conociste solo. Sí, y ya, ¿sí? Ya ha estado correspondiendo ahí con Calet y con Ivana, con todo, no, tú sabes que ha cumplido de todo. ¿Sabes qué me dijeron en el DIF? Okay. Que si él me está depositando, dije no, solo me depositó una semana, de aquí, de estas vacaciones, tantas semanas. Y me dijeron, pues todo lo que no te ha dado, él te lo tiene que dar. Sea como sea, te lo tiene que dar. Yo no quiero llegar a eso. Yo quiero que ahorita me ayude tanto como con los gastos que se van a venir y se han venido. Que yo, gracias a Dios, ya saqué a mis hijos y que lo vea y que vea en mi face. Que no me hace falta, no me hace falta, pero son sus hijos. No nada más es mi responsabilidad. Y no estoy chingando. ¿Por qué? Porque tiene dos hijos. ¿Sí? Si yo le hubiera dicho, mira, hazme unos hijos y vete, qué fácil, ¿no? Hasta hablándole. No. Pero fuiste buenísima para abrir las piernas, Mira, mira, tú no sabes ni qué show, tú no sabes ni qué onda, ni qué pasó, ni cómo fue. Sí, yo nunca abrí las piernas, yo nunca decidí tener a mis hijos. Entonces te lo hizo con las piernitas cerradas, mira, o cómo, eso es, o solamente te pinaste. Bueno, entonces habla, mira, con claridad. Una cosa es que porque tú no eres mujer. Si fueras mujer y tuvieras dos hijos, me entenderías. Cállate, estúpida. Yo puedo ser más mujer que tú. Es cállate, que entonces, estúpida. Cállate. Entonces, no sabes. Cállate. Mira, no sabes demanda, en realidad nada. Así que cállate, estúpida. Ay, a mí no me espantas. Entonces deja de insultar. Porque tú sí puedes insultar. Yo no estoy insultando. Yo solamente estoy hablando como me hablas. Mira, porque estás diciendo puras estupideces. Yo solo estoy diciendo que se atenga a lo que se va a venir. Yo, si él no se presenta el 1 de septiembre, tiene que ir a la procuraduría todo esto. Y van a buscarlo, y como sea. Y si no, pues su mamita es la que va a pagar por mis hijos. Ella es la que se va a hacer responsable, si no creo que a él le convenga. Y neta, yo no quiero hacer las cosas así. Si él las quiere hacer así, adelante, que se hagan como ustedes quieran. Porque ustedes nada más me lavaron el cerebro, que te vamos a apoyar, que no sé qué le da chingada. Y ya, me bloqueaste y todo. Porque hasta me da coraje, ni me da coraje que me bloquees, la neta. Se ven más cobardes ustedes. Ay, entonces, ¿qué quieres? ¿Tener a la arpía de la ex? Ahí tenerla para que no te bloqueen. Ay, por favor. Y si te bloqueas, precisamente también para lo que te hablo. Porque mira, una cosa es lo de la demanda y lo de los niños. Y no vamos, yo no me voy a meter ni con Caleb. Tú piensas que yo te voy a quitar a ti. Quédate,
quiero, la neta. Quédatelo. Es, mira, es mío, es mío, es mío. Por eso es que está conmigo. Y si realmente es un cuéntame huevón y no trabaja, sí, sí, sí. Yo lo mantengo. ¿Y cuál es tu problema, reina? ¿Cuál es tu problema? A nadie le estamos pidiendo chichi. A nadie. A nadie. ¿Me entendiste? ¿Por qué? Porque también es su responsabilidad. ¿Sí? Mis hijos ahorita están viendo todo esto, lo que está pasando, que él no les ha dado ni un pinche peso ni para su uniforme. Mi hijo, ¿sabes qué dice? Que no lo quiere ni ver. ¿Tú crees que así un hijo va a querer ver a su padre? Ay, pues mándalo como a Adán, nada más con un ojito enfrente y ya, reina. Aparte sería muy sexy. Ay, todos de blanco, así el uniforme azul, como todo, como toda la tribu. Ay, por favor. ¿Ese es el problema? ¿Ese es el problema? ¿El pinche uniforme es el problema? Dime. El problema es que mi hija también entró al kinder. Sí, mi hija también. No te escucho, o sea, no te escucho. Tienes una hija. Muévete, pero no por seas irresponsable porque te dejan cosas. No soy irresponsable. Mira, no. Si él no me quiere dar, adelante, que no lo haga. Todo va a ir contra la ley. Ya, punto. ¿Ya terminaste de ladrar, gatita? El ya, mío, perrito. No es tuyo. Y mira, que si ahorita tú y yo estamos hablando, lo mismo le diría a él, pero él no sabe escuchar. Es una persona que no sabe escuchar. ¿Sí? Es que entiende una cosa, no sé, le das... Porque tú me llamaste. Ok, Priscila, ya te escuché. ¿Me dejas hablar? Primero, ¿sabes por qué no responde a tus llamados? ¿Y por qué no quiere saber nada de ti? A ver, te estamos hablando, ya te dejé hablar, reina. Ey. Quedamos a tener una plática, emisor, receptor. Yo te escuché, yo ya te escuché todo. Ya te escuché. Ahora tienes que aprender a escuchar, ¿entiendes? Sin que me insultes, vuelvo, la verdad. Si me vuelves a insultar, yo ya te dije. Nada más avísale que el primero de septiembre se tiene que No. Hablar con la verdad es insultar. El decirte que por qué no te contestes es porque le das asco, reina, asco. ¿Por qué él no tiene los huevos para hablar? No. Ay, muévete porque no te escucho. No, y no puedes decir eso. ¿Por qué tú? No, sí los tiene, y te digo una cosa porque me consta. Los tiene bien sabrosos. Sabrosos. Eso es cosa que a mí no me importa. Bueno, es que estás hablando que mi Iván no tiene huevos, y claro que tiene. Es que no los tiene. No tiene cara ni para... ¿Sabes cómo le digo de cariño? Te voy a dar. Yo le llamo mis huevos peludos. Mira, no me interesa su vida, ni la vida de él, ni lo que tú hagas con él. Yo ya te dije, Iván, a mí no me interesa, quédatelo. Lo que yo siempre peleo y siempre se lo dije a él, fueron mis hijos. O sea, ¿por qué tú piensas que yo voy a seguir ahí buscándolo? Mira, quédatelo, te lo regalo, es tuyo. El problema ¿desde que tienes, cuándo? Reina, es que tú a través de esos engendros... A través de tus engendros, quieres atrapar. ¿Cuáles engendros? Mira, a mis hijos no los insultes. No, si las cosas quieres que se hagan bien, se van a hacer bien, pero a mis hijos no los insultes. Ay, y me gustaría que te escuchara cómo les estás diciendo a mis hijos. Ay, se lo digo en su cara, ¿sabe que le digo los engendritos? Los bastarditos, porque eso es lo que son. ¿Ah? Eso es lo que son, y tú lo sabes. Mira, yo ya te dije, el papel le va a llegar. ¿Qué piensan hacer? ¿Me van a seguir mandando para mis hijos o quieren que me vaya a donde tengamos que llegar? Ah, a la que van a estar molestando ahí, es a la ahí, señora. Mira, ahí qué chingona saliste, ¿eh? Ahí se hablas en plural. Me van a mandar, o sea que ahí sí me incluyes. Mira, qué dadivosa hacerlo la reina. Ahí sí incluyes a este que te habla la pareja. Él escucha. Marido de Iván. Ahí sí incluyes. Cuando hablas de dinero, me van a mandar. Y cuando no, ¿qué te importa que te metes? No. ¿A este cómo eres interesado? No. Por eso, mira. No, reina, no.
Entiéndelo, mojigata. Lo legal. El señor quiere llegar a lo legal, a lo legal. Yo nunca quise llegar a esto. Respondiendo, ya que me estás incluyendo, porque para lo del dinero, sí me incluyes. Yo te voy a decir. ¿Cuándo? Yo te lo mandé a decir. Cuando recibe ese documento, lo voy a hacer rollito y me lo voy a meter por donde me encanta. Así de sencillo. Vete a lo legal, demanda, sube, baja, pide todo y jodido vas a seguir estando siempre. Y tus mocositos van a estar igual. Tú sabes que a Iván no le interesan y a mí menos. Nacieron bastardos, se quedarán bastardos. Así es, reina. ¿Quieres que lo arreglemos diferente? Vamos a hablar. Y retráctate de todo lo que has dicho de mí, Iván. Ay, me colgó. ¿Cómo funciona? Oye, Luis, no sabíamos que Priscila tiene demandado al Iván. No, ahorita que estoy haciendo memoria, me acuerdo que dijo que lo iba a demandar, pero había una circunstancia ahí de que había ofendido a la pareja de Iván. O sea, a mí, yo por eso es que, sí, claro. Y te digo una cosa, Luis, me sigue ofendiendo. No, sí. Nada más que habíamos preguntado y le habían dicho que tuviera mucho cuidado con esa denuncia porque la podían acusar de ay, se me olvidó la palabra. Do. Discriminación. Ah. Por ahí fueron. O sea, se había planteado, o se había así, se había cabildeado con la familia, pero la recomendación es decir, no demandes porque te metes en broncas. Sí, lo porque ella sí había tenido un pleito vía internet con la pareja de él. Entonces se le había dicho que tuviera mucho cuidado porque le podían regresar la demanda por medio de discriminación. Ay, qué cosas, de verdad nos metemos en cada historia. Lo único que yo sí te voy a decir algo, Luis. A mi Iván, nadie, absolutamente nadie, me lo toca, es mi vida muerta. Claro, yo lo sabía. Es que de verdad, tú sabes que lo amo ante todo y ante todos. Si me permiten, voy a la pausa. Bueno, estamos en el clímax, en el cierre de una broma. Luis nos escribió en Twitter, @ quiero una broma. Sí fue por Twitter, ¿verdad, Luis? Sí, por Twitter. Y bueno, pues Luis nos pidió una broma a Priscila, una historia pues rara, una historia media... Pues, ¿cómo la podemos tipificar, Luis? Una historia... Como de telenovela. Pues, de telenovela, pero chava. De acá de La Rosa de Guadalupe. Ándale, como una historia de La Rosa de Guadalupe. Les platico por qué, para la gente que se va enlazando a través de la primera cadena nacional de Radio Fórmula. Lo que pasa es que Priscila conoce hace aproximadamente 9-10 años a un tipo llamado Iván. Se enamoran, se juntan, y como resultado de ese amor tienen a dos criaturitas, que una niña hermosa que se llama Ivana, que tiene por ahí 17 años aproximadamente, otro niño que se llama Calet, que lo conocemos en la familia como el Caletilla. Es una pipiola de 5 o 6 años, pero ¿qué creen? Iván, como historias que no suceden en este país, abandona a Priscila. Y no solamente abandona a Priscila, sino... abandona a sus hijos. Pero no, ahí les va la máxima, campeones. No lo deja por una mujer, sino por un hombre. Iván ya se casó, ya está matrimoniado, no tenemos el nombre del tipo, yo me estoy haciendo pasar por Joaquín. Entonces, Luis nos llamó para pues, hacerme pasar por Iván y decirle, oye, pues ya, deje en paz. La idea era defender a mi viejo y decirle, oye, pues ya no estés fregando ni estés jodiendo. Pero aquí se transformó la historia donde Priscila, obviamente se traga que soy la pareja de Joaquín, pero empieza a hablar de una demanda y que a principios del próximo mes se tiene que presentar en juzgados y todo porque tiene demandado o va a demandar a Iván
por pues, el asunto de la pensión alimenticia de Caleb y de Iván. O sea que esto sí se salió un poquito de control, aunque se han estado tratando de hablar de una forma familiar para arreglar la situación. Yo le he echado un poco de batería llamándole a los niños, no solamente bastarditos, ¿cómo les llamé en una forma? ¿Te acuerdas, Luis? Monstruitos, bastarditos. No, no, dije otra palabra. Bastardo sí lo utilicé como segunda, pero... Ay, ¿qué dije? Que eso sí también le calienta. Bueno, ¿cómo haya dicho? ¿Cómo quieres que terminemos la broma a Priscila, tu prima, Luis? No, aquí es mi prima, es mi amiga. Ah, tu amiga, sí, tu amiga. Sí, mira, yo pienso que puedes hacerlo así, regresarle la llamada y decirle que me vas a regresar tú la demanda por de discriminación. Que yo ya se lo había planteado anteriormente, que tuviera mucho cuidado porque se había ofendido en el Facebook y que tiene las pruebas. Ofendido en el Facebook. Ok. Ahora, ¿eres muy, muy amigo de ella? Sí, no, tengo 4 años, le conozco la vida así completamente. Me gustaría checar el temporismo de cómo vamos en la broma. ¿Tendrías algún pretexto para poder hablar con Priscila? ¿Ahorita? Ajá. De hecho, estaba hablando con ella, pero hace cuenta que de tanto que le hiciste enojar porque yo estaba whatsappeando con ella, se desconectó. Bueno, ahí está el pretexto. Ahí está, vamos, te voy a marcar por una línea privada o pública. La que sea, le da igual, yo siempre bueno, voy a marcar, no, y tú le dices, oye, ¿qué onda, amiga? ¿Qué pasó con tu teléfono? ¿Te desconectaste? Yo platicando contigo bien suave. Va. Y ella te va a decir, no, pues tal cosa. Y de repente le dices, ¿qué onda? ¿Estás bien? ¿Todo bien? A ver qué te comenta. ¡Ojo! Si te revela todo, tú no vayas a comentar lo que comentaron en la familia sobre la discriminación, porque eso es lo que va a utilizar Joaquín. No, otra cosa, Panda. Pon tu delay porque conmigo sí se lleva pura mentada. Así ok, que... qué bueno que no lo pusiste. El chiste es que quiero saber, a ver cómo vamos y a ver cómo está reaccionando. Marcamos. Buenas noches, las bromas en el Panda Show. Comunícate desde provincia marcando el 01-800-84-95020. Las bromas en el Panda Show. Ay, hasta ojeras tengo. Normal, ¿eh? Sí, no te preocupes. Bueno. ¿Qué onda, huesos? ¿Pero? ¿Qué onda? ¿Qué onda, Iván? O sea, ¿no tienes lo suficiente tú para hablarme y decirme qué show? ¿Quién me manda esa persona? Espérate. ¿Qué, Iván? Soy el tuyo. Ah, yo pensé que eras Iván, güey. Es que ahorita me acaba de hablar su pinche cosa esa rana. Vale, verga, ya estoy haciendo mis pinches corajes. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues ya no me está dando dinero. No manches. No, mira, ahorita aguántame tantito, me marcas en unos 20 minutos porque ando en la tienda, ¿va? ¿Pero qué vas a hacer? Voy a comprar algo para mis hijos. Va, entonces ahorita te marco. Va, pues aguántame tanto. Órale, pues. El coche es perfecto. No manches, anda bien mensa. Le hubiera seguido la corriente que tú eras el Iván. ¡Está clavadísima! ¡Está clavadísima! Pensó que eras tú el expareja o el exmarido. Te dijo Iván, Luis. Sí, me confundió gachamente. ¿Será que...? ¿Sabes por qué? Por esa vocecita de... Por esa vocecita de... Yo creo que sí, anda. Ay, la neta, sí. Oye, por cierto, gracias a César, que estaba checando ahorita el Twitter en arroba panda Zambrano, les llamé engendros a sus hijos. Dije, esa fue la palabra. Engendros. Sí, me manché. Oye, ya está en la calle, porque le estaba platicando con alguien. Ay, qué Cristian, lo confundí con quién sabe quién. ¿Con quién crees que esté? O su mamá o... Pues no, creo que nada más su mamá, es la única posibilidad. Ok, perfecto, entonces vuelvo y sé que hablé con Luis, que ya está todo enterado, que tuve que avisarle, y me voy con el tema de la discriminación, ¿ok? Listo, marcamos. Oye, pero espera, oye. ¿Qué pasó, Miss Day? Hablaste con Iván, no con Luis.
Ya nos estás confundiendo, ya nos estás confundiendo con la tuya. Ay, perdón, discúlpame. Es que como te llamó y te dijo Iván. Mira, y aparte, como Iván, sabes que es mi esposo. Lo tengo grabado aquí, mira, ve mi corazón. Tú sabes que Iván, yo lo amo y por él estoy capaz de pelear como una pesa de, no de 8, de 20 chichis. Por el chiquito. Con mi bombón no te metas, ¿ok? Está bien, está bien. Listo, voy a marcar y voy a marcar con... Ah, esto sí. Me va a escuchar. No tiene nombre. Bueno. De verdad no tienes nombre, poca madre de haberme colgado el teléfono. Ay, ya, me vas a estar insultando, no, qué chulo. Hablé con Iván y le informé todo. Porque en realidad... Bueno, ¿sabes qué? O sea, me dijo que estás toda estúpida. Pues más estúpido está él y más gusto me va a dar verlo en la cárcel. Ese va a ser mi gusto. ¿Tú crees que no? ¿Tú crees que no? Ay, está bien, yo no tengo llave, ma. Oye, ¿y tú crees que después... tus engendritos van a agradecer? Mira, deja de llamar a mis hijos. ¿Qué te pasa? ¿Te da coraje o qué? Mira, mis hijos es lo mejor de Iván y mí, de mí, ¿sí? Por eso coraje, precisamente son engendros entre la reacción y una relación solamente sexual, porque no fue de amor entre mí, Iván y tú. Por eso no me interesa qué fue, pero lo que importa, te doy gracias porque me dio a mis hijos. Es lo único que le puedo agradecer. Tenemos cosas importantes que discutir, no seas pendeja ya. Entonces, ¿qué quieres? Pues igual deja de insultarlos. ¿Qué te pasa, Oyes? ¿Por qué? ¿Porque le digo engendro a los engendros? ¿Por esto? O sea, ¿eso es lo que te calienta? ¿Ese es el problema? Dímelo. No sé por qué los insultas. ¿Cuál es tu problema? Yo nada más lo único que quiero... A ver, vamos a hacer una cosa. ¡Madre! Tú te estás poniendo perra porque estoy llamando... No sé para qué me marcas, si no vas a dar respuesta. Yo ya te dije, entre mañana y pasado le llega el citatorio a ese señor y a la señora de allá. Y ya, va a estar la demanda. Su mamá le va a avisar a él, le tiene que avisar que se tiene que presentar para el 1 de septiembre para que arreglemos lo de mis hijos. Mira, estás tan estúpida. Estás tan estúpida, escúchame, ahora sí ya deja de ladrar, estás tan estúpida. Que mira, tú nos das una demanda y nosotros te contrademandamos. Y yo principalmente me voy con todo por la discriminación. Vamos a ver quién pierde. Escúchame, vamos a ver quién gana. Pues sí, vamos vas a ver a mí cómo también me protege la ley y nos protege a nosotros. Sí. Porque somos matrimonio. Recuerdo que somos matrimonio. Sí. Somos matrimonio. Me han parado más, sí. ¿Sabes? Y todo se consta en el Facebook de cómo me agrediste y cómo me discriminaste. No, estoy agrediendo. Están las líneas. Tú lo hiciste. Ahí se quedó grabado en la pantalla. Tú lo hiciste, ¿entiendes? A mí me interesa un comino lo que son tú y él. A mí no me interesan, ¿entiendes? Aquí lo que me interesan son mis hijos. Y por lo que yo peleo es por mis hijos. A mí lo que me interesa es que dejes ya de chingar. Eso es lo que me interesa. Es que no, yo sola los decidí tener y yo te lo dije. Ay, sí, ya, para todo. Es que tu defensa, tu escudo son los engendros. Así es como... No, mira, yo te lo dije. No. Los engendros son tu escudo. Mira, deja ya de ofender a mis hijos. ¿Desde cuándo te estoy diciendo? ¿Sí? Porque los que van a salir perdiendo son tú y él. Así te lo digo de simple. Y más tú, por estarlos ofendiendo a mis hijos. Yo creo que te estás equivocando. Mira, ¿para qué marcas? ¿Para qué marcas? ¿Vas a llegar a un acuerdo? ¿Vas a llegar a un acuerdo? Ah, ¿quieres que tenga? A ver, mira, te paso a mi hijo. Sí, que te diga tus cosas porque ya me hartaste. Y que le diga a su papá lo que le va a decir. A mi papá yo no lo quiero, por si lo sabías. Hola, cariño. Papá, dime que le digas que le pase. Dale a mi papá, por favor. Hola, cariño, ¿sabes que te quiero mucho? Pásamelo, te estoy diciendo. No me hables así, niño feo. ¡Que me lo pases! No puedo pasarte a papi, en verdad. ¡Que me lo pases! No está conmigo.
adultos. Tonto, pásamelo. Es cuestión de adultos. Khaled. Tonto, pásamelo. Khaled. Inútil. ¿Sabes? Ya oíste a mi hijo, como ya está creciendo y él solito se está dando cuenta de todo. Mira, yo creo que el que tú quieras meter a tu engendro pequeño en esto es que mi hijo se da cuenta de todo, déjame decirte, no tener de verdad una idea. Y me hubiera gustado que iba a lo y entrar a un escenario patético de meter a unos niños en problemas de adultos. Este es un problema, bueno, ya, este es un problema entre llegar, Iván y tú. A ver, ya piensa, cállate, ya. Estúpido. Ya. Entiéndelo, ya. Estúpido. Qué vocecita. Bueno, ya, ¿a qué quieres llegar? En esto ya me aburriste, yo ya dije. A ver, entonces, a ver, ¿quieres hacer todo un circo? Porque quién sabe con quién estás ahí de la familia y tú quieres hacer un circo, así como, como si me expusieras. Como si me expusieras. No. Mira. Pero en fin. A ver. ¿Con quién de todos los circos estoy hablando? ¿Con el perrito? ¿Con el payasito? ¿Con la bastardita? ¿Con el engendrito? ¿Con quién estoy hablando entonces? Es un asunto que vamos a hablar tú y yo, Priscila. A ver, te voy a grabar, estúpido, porque ya matas. Entonces, graba lo que quieras. Ay, estás bien tonta. No, ya. Ahora entiendo por qué Iván te dejó. Y no solamente por mí, te dejó por estúpida. Bueno, creo que tú y yo no podemos seguir hablando, ¿verdad, cariño? A ver, mira, ya deja de insultar a mis hijos. Es la última vez que te estoy diciendo. ¿Sí? Mis hijos no son ningunos engendros, más engendro. Mira, ya, mejor, mira, yo ya no quiero ni discutir. Dime a qué vamos a llegar. Ay, bueno, ¿o entonces, qué quieres? Ya, entonces, ya no metas a tus mocosos, a tus aliens, ya. Ya. Bueno, ya, entonces, ¿a qué quieres llegar? Dímelo, ya. Yo ya te lo dije, tú te has ido con el asunto de la demanda. Es lo único que te importa. Sí, y mi demanda va a seguir. Lo que te importa es el dinero, es lo único. No me importa el dinero, entiéndelo. Mis hijos tienen que comer, mis hijos tienen que vestir, para que tus aliens tengan que tragar, es lo único. Sí, síguelos insultando, porque todo esto va a llegar más todavía, que tenga que llegar. ¿Y todavía el problema de los adultos? Metes a los niños. Bueno, ¿qué es lo que quiere? Porque si ese hombre no tiene los suficientes huevos para hablarme y decirme qué es lo que quiere. Algo cosa que mi papá no quiere mucho. Ay, qué barbaridad. Me actúas como un... No, peor que hasta mi hijo, déjame decirte. Ay, no, es que estaba igual. Neta, no puedo creer que Iván se fijara en una persona como tú, la verdad. Tú demanda por pensión alimenticia. Iván, hablando. Yo te voy a demandar por discriminación. ¡Punto! ¿Entendiste esto, querida? Vamos a demandarnos. ¿Quieres ver quién sale ganando? ¿Quieres ver quién sale perdiendo? Pues vamos a demandarnos. Vamos a demandarnos. Cuando nos veamos. Yo, mi demanda ya está hecha. Sirvienta, ya. Sí, sígueme ofendiendo lo que tú digas. Mira, es lo que me gusta. Voy a cerrar esto, A ver, sirvienta, voy a cerrar esto con algo muy sencillo. Sirvienta, pero déjame decirte que no tuya, ¿eh? Nos vamos a ver en corte. Pues vamos a ver ante el Ministerio Público. Nos vamos a ver en los juzgados y vamos a llegar hasta donde tope. Hasta donde tengamos que llegar, sirvienta, ya contigo. Ay, en serio, mira, es... Ay, esta sí está tremenda. Está tan confundida con la situación con el Iván
que utiliza la ley de la mejor defensa es el ataque. Ataco, 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 ataco. Oye, pero hasta metió a su hijo, ¿qué onda? Ay, sí. Te hablo, ¿qué estás haciendo en el teléfono? Luis, Luis. Espera, no, no, yo no estoy haciendo nada. ¿Cómo no? Ya se marcó solito. Se está oyendo ahí. Ti, 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 ti. Ya, ya, ya. Oye, ¿qué onda? ¿Qué onda con meter al chamaco? Pues de repente se le bota la canita así tan cañón. No, pero está cañón y aparte está ahí de repente con un grupo de gente que incluso hasta se puede confundir que a lo mejor ellos ya saben de la broma, pero no. Bueno, al menos no, es lo que yo intuyo. ¿Sabes qué? Estoy creyendo que es el novio y los amigos del novio están afuera de tu casa. ¿Y luego? No escuchan radio, se la pasan tomando. Pero sí está fuera de la casa. Me quiero creer porque fue a la tienda. Pues quiere decir que está fuera de su casa o está en su localcito vendiendo. Ok, pues vamos a marcarle y ahora vas tú, ¿de acuerdo? Ya pasó el tiempo para que es que, ¿qué onda? ¿Qué pasó, carnala? A ver qué asunto, y ahí vamos a terminar la broma, ¿de acuerdo? O conforme a lo que vaya saliendo ahí, Marco. Las bromas en el Panda Show. Y esa gente cuando le iba a decir cómo soy el Panda Show fue cuando colgó mi lleva. Tú normalito, ¿eh? No vayas a sobreactuar. Hola. Pero, espérate. Bueno. 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 Priscila. No, no soy Priscila, soy su mamá. Ah, hola, buenas noches, habla Pollo. ¿Mandé? Habla del Pollo, ¿cómo está, señora? Bien, bien, gracias, joven. Hola, ¿preguntaste dónde andará por ahí su hija? Sí, a ver, permítame tantito. Gracias. Es el pollo. Mira, hijo, estaba ocupada ahorita, tantito. Sí, es que como está hablándole el ya ves que hace rato te estaba diciendo, Iván. Sí. Ajá. Pero dice que después le hable, por favor, ¿sí? Oh, que anda okay. Ahorita enojada. Pásenme, bueno, que se le quite, no hace malita. A ver, hija, nada más que rápido, rápido. ¿Qué pasó, Polly? ¿Por qué no me quieres contestar? Porque ahorita estoy aquí afuera, ¿va? Aguántame tantito. Oye, y luego este güey nada más me está insulte y insulte. ¿Pero qué estás haciendo allá afuera? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo allá afuera? Yo estoy con mi novio y mi mamá y mi hijo. A ver, estás con toda la pandilla allá afuera. Sí, pues sí, no manches. Digo que este güey dice que hasta donde toquemos y la chingada, pero siento que ya están en México esos güeyes. ¿Tú crees? Bueno, ah, aguántame. México, la República, yo sé que estaban... Bueno, aquí, güey, en el estado. Y ahorita aguántame, ¿va? Porque no manches. Oye, no, a ver, dime, ¿por qué te insulta rápido? Para que yo le pregunte al abogado, a ver qué onda. ¿Tienes abogado tú? Pero si me va a salir... No manches, me cubre insulte y insulte el güey. Y todavía dice que yo lo insulté y hasta a mis hijos les llama engendro del mal. Y no sé qué la chingada que me salen. ¡Pinche madre! Y no sé si lo grabé. Si tengo esa grabación, la neta, ya la hice. Oye, pero ¿qué? ¿Tú no lo insultaste? ¿De qué? ¿No lo insultaste por Facebook? ¿No te habías agarrado? Que no lo insulté, nada más le dije, es tu problema, si anda contigo, porque dice que yo ya dejé en paz a Iván, que no sé qué. Digo, irá, trágatelo, quédatelo, métetelo por donde te quepa, le gusta, güey, a mí ya no me interesa. Y dice... Sí, dice, pero es que tú te agarras de tus engendros del mal, que no sé qué, que la chingada, dije, hijo de su pinche madre. Digo, sí, pero mis hijos tienen que comer, tienen lo de la escuela y todo. Pero oye, va, oye, a ratito me cuentas de tu abogado, oye, ¿va? Espérate, oye, rápido. ¿Qué? ¿Tengo una pregunta? ¿Qué show? ¿Cómo se oye el Panda Show? ¡A toda máquina, macuarra! ¡Hola, Priscila! ¡Buenas noches! ¡Hace las bromas del Panda Show!
Oye, Priscila. ¿Qué? Soy el Panda, espérame. Quieren hablar contigo. Espérate. Ahí te va, Priscila. Vas. ¿Por qué me insultaste tanto y por qué me hiciste eso, Carlos? ¿Por qué me hiciste eso? A ver, platica. Iván solamente es mío y mira, así que no andes metiendo a tus engendritos. Ya, podrás a saber en todas las pinches. Ay, ¿qué pasa? Oye, me tienes la mamá. ¿De verdad es que te dije que un día te iba a atorar en una broma? Cállate, estúpido. Eres la mamá. Ya cállate. Me enteras la jalada, Coyesana, y puedo. Te gané. Ya cállate. Oye. Nos vamos a ver en el Ministerio Público, ¿vale? Porque con mi Iván nadie se mete. Nadie. Oye, Priscila, pero neta si andas toda babosa ahí. Ahora hasta soy babosa, ¿por qué? No, neta, mira, originalmente... O sea, esta era la broma de que yo era el novio de tu ex, para que lo dejaras tranquilo, pero tú empezaste a hablar de la demanda, o sea, ¿sí lo vas a demandar? Sí, ya levanté una demanda porque no me quiere dar para mis hijos. Está bien, todo eso bien, palomita, lo que tú quieras, ahí tú sabes. Pero lo que no me cuadra es que si realmente tienes una bronca con Iván, y bueno, ya también hubo una conversación vía texto con la pareja de Iván. ¿Por qué metes a tu hijo? ¿Por qué? Por estúpida. ¿Por qué? Es que neta, el problema que tengas con Iván y con lo que... No embarres a tus hijos, no seas tonta. Ay, no, ay, mira. Dile, mijo, dile así. Papá, quiero trabajar. Pues no, estás mal, mi chava. Seas tonta. Ni modo, así es la vida. Sí, no, así es la vida, Chale, está acá. No, puras bueno, Luisito, despídase de su amiga, ándele. ¿Sabes qué? Sigo viendo al rato, te mato. Cállate, ¿por qué haces eso, pollo? No matan, al menos hubiera sido otra broma, no mames. ¿Qué pasa? No, tú único votó por esa, que te aguanta. Va, pollo, no hay pedo, te vas a aguantar. Claro. Claro. ¡Ay, cállate! Chale, de verdad yo creo que a tu amiga sí le falta un tornillito. Como que está media dañada por la vida, no ayúdala mucho. Una parte en la broma que sentimos que a lo mejor ya sabía, pero créeme, que no, o sea, su comportamiento y su locura es normal. Está medio cañón. Luis, dime cómo soy el Panda Show. A toda máquina, Panda. Y vamos a la pausa comercial. 20. Nunca quise llegar a esto. Respondiendo, ya que me estás incluyendo, porque para lo del dinero, sí me incluyes. Yo te voy a decir. ¿Cuándo? Yo te lo mandé a decir. Cuando recibe ese documento, lo voy a hacer rollito y me lo voy a meter por donde me encanta. Así de sencillo. Vete a lo legal, demanda. Sube, baja, pide todo y jodido vas a seguir estando siempre. Y tus mocositos van a estar igual. Tú sabes que a Iván no le interesan y a mí menos. Nacieron bastardos, se quedarán bastardos. Así es, reina. ¿Quieres que lo arreglemos diferente? Vamos a hablar. Y retráctate de todo lo que has dicho de mí, Iván. Ay, me colgó. Oye, Luis, no sabíamos que Priscila tiene demandado al Iván. No, ahorita que estoy haciendo memoria, me acuerdo que dijo que lo iba a demandar, pero había una circunstancia ahí de que había ofendido a la pareja de Iván. O sea, a mí, sí, yo por eso es que, sí, claro. Y te digo una cosa, Luis, me sigue ofendiendo. No, sí. Nada más que habíamos preguntado y le habían dicho que tuviera mucho cuidado con esa denuncia porque la podían acusar de
Discriminación. Por ahí fueron. O sea, se había planteado, o se había así, se había cabildeado con la familia, pero la recomendación es decir, no demandes porque te metes en broncas. Sí, porque ella había tenido un pleito de internet con la pareja de él. Entonces se le había dicho que tuviera mucho cuidado porque le podían regresar la demanda por medio de discriminación. Ay, qué cosas, de verdad nos metemos en cada historia. Lo único que yo sí te voy a decir algo, Luis. A mi Iván, nadie, absolutamente nadie, me lo toca, es mi vida muerta. Es que de verdad, tú sabes que lo amo ante todo y ante todos. Si me permiten, voy a la pausa. Bueno, estamos en el clímax, en el cierre de una broma. Luis nos escribió en Twitter, arroba quiero una broma. Sí fue por Twitter, ¿verdad, Luis? Sí, por Twitter. Y bueno, pues Luis nos pidió una broma a Priscila, una historia pues rara, una historia media, pues, ¿cómo la podemos tipificar, Luis? Una historia como de telenovela. Pues de telenovela, pero chafa. De la Rosa de Guadalupe. Ándale, como una historia de la Rosa de Guadalupe. Les platico por qué, para la gente que se va enlazando a través de la primera cadena nacional de Radio Fórmula. Lo que pasa es que Priscila conoce hace aproximadamente 9-10 años a un tipo llamado Iván. Se enamoran, se juntan y como resultado de ese amor tienen a dos criaturitas. Que una niña hermosa que se llama Ivana, que tiene por ahí 17 años aproximadamente, otro niño que se llama Calet, que lo conocemos en la familia como el Caletilla. Es una pipiola de 5 o 6 años, pero ¿qué creen? Iván, como historias que no suceden en este país, abandona a Priscila. Y no solamente abandona a Priscila, sino abandona a sus hijos. Pero no, ahí les va la máxima, campeones. No lo deja por una mujer, sino por un hombre. Iván ya se casó, ya está matrimoniado, no tenemos el nombre del tipo, yo me estoy haciendo pasar por Joaquín. Entonces, Luis nos llamó para pues, hacerme pasar por Iván y decirle, oye, pues ya, deje en paz. La idea era defender a mi viejo y decirle, oye, pues ya no estés fregando ni estés jodiendo. Pero aquí se transformó la historia donde Priscila, obviamente se traga que soy la pareja de Joaquín, pero empieza a hablar de una demanda y que a principios del próximo mes se tiene que presentar en juzgados y todo porque tiene demandado o va a demandar a Iván por pues, el asunto de la pensión alimenticia de Calet y de Iván. O sea que esto sí se salió un poquito de control, aunque se han estado tratando de hablar de una forma familiar para arreglar la situación. Yo le he echado un poco de batería llamándole a los niños, no solamente bastarditos, ¿cómo les llamé en una forma? ¿Te acuerdas, Luis? Monstruitos, bastarditos. No, dije otra palabra. Bastardo sí lo utilicé como segunda, pero... Ay, ¿qué dije? Que eso sí también le calienta. Bueno, ¿cómo haya dicho? ¿Cómo quieres que terminemos la broma a Priscila, tu prima, Luis? No, aquí es mi prima, es mi amiga. Ah, ¿tu amiga? Sí, tu amiga. Sí, mira, yo pienso que puedes hacerlo así, regresarle la llamada y decirle que le vas a regresar tú la demanda por discriminación, que yo ya se lo había planteado anteriormente, que tuviera mucho cuidado porque se había ofendido en el Facebook y que tiene las pruebas. Ofendido en el Facebook. Ok. Ahora, ¿eres muy, muy amigo de ella? Sí, no, tengo 4 años, le conozco la vida así completamente. Me gustaría checar el temporismo de cómo vamos en la broma. ¿Tendrías algún pretexto para poder hablar con Priscila? ¿Ahorita? Ajá. De hecho, estaba hablando con ella, pero hace cuenta que de tanto que le hiciste enojar porque yo estaba whatsappeando con ella, se desconectó. Bueno, ahí está el pretexto. Ahí está, vamos, te voy a marcar por una línea privada o pública. La que sea, le da igual, yo siempre bueno, tengo mi voy a marcar y tú me dices, oye, ¿qué onda, amiga? ¿Qué pasó con tu teléfono? ¿Te desconectaste yo platicando contigo bien suave? Va.
Y ella te va a decir, no, pues tal cosa. Y de repente le dices, ¿qué onda? ¿Estás bien? ¿Todo bien? A ver qué te comenta. ¡Ojo! Si te revela todo, tú no vayas a comentar lo que comentaron en la familia sobre la discriminación. Porque eso es lo que va a utilizar Joaquín. No, otra cosa, Panda. Pon tu delay porque conmigo se lleva pura mentada. Ok. Que... qué bueno que no lo pusiste. El chiste que quiero saber, a ver cómo vamos y a ver cómo está reaccionando. Marcamos. Buenas noches, las bromas en el Panda Show. Comunícate desde provincia marcando el 01-800-84-95020. Las bromas en el Panda Show. Ay, hasta ojeras tengo. Listo, Luis. Ok. Toca normal, ¿eh? Sí, no te preocupes. Bueno, ¿qué onda, hueso? Tantas semanas y me dijeron, ah, pues todo lo que no te ha dado, él te lo tiene que dar. Sea como sea, te lo tiene que dar. Yo no quiero llegar a esto. Yo quiero que ahorita me ayude tanto como con los gastos que se van a venir y se han venido. Que yo, gracias a Dios, ya saqué a mis hijos y que lo vea y que vea en mi face. Que no me hace falta, no me hace falta, pero son sus hijos. No nada más es mi responsabilidad. Y no estoy chingando, ¿por qué? Porque tiene dos hijos, ¿sí? Si yo le hubiera dicho, mira, hazme unos hijos y vete, qué fácil, ¿no? Hasta hablándole. No. Pero fuiste buenísima para abrir las piernas, buenísima para abrir las piernas. Mira, mira, tú no sabes ni qué show, tú no sabes ni qué onda, ni qué pasó, ni cómo fue. Sí, yo nunca abrí las piernas, yo nunca decidí tener a mis hijos. Ay, entonces, ¿te lo hizo con las piernitas cerradas? ¿Te lo hizo con las piernitas cerradas o cómo? ¿O solamente te pinaste? Bueno, entonces, habla con claridad. Una cosa es que porque tú no eres mujer, si fueras mujer y tuvieras dos hijos... Ay, cállate, estúpida, yo puedo ser más mujer que tú. Es cállate, entonces, estúpida. Cállate. Entonces, no sabes. Cállate. Mira, no sabes en realidad nada. Así que cállate, estúpida. Ay, a mí no me espantas. Entonces deja de insultar. Porque tú sí puedes insultar. Yo no estoy insultando. Yo solamente estoy hablando como me hablas. Mira, porque estás diciendo puras estupideces. Yo solo estoy diciendo que se atenga a lo que se va a venir. Yo, si él no se presenta el 1 de septiembre. Tiene que ir a la procuraduría todo esto. Y van a buscarlo, y como sea. Y si no, pues su mamita es la que va a pagar por mis hijos. Ella es la que se va a hacer responsable, si no creo que a él le convenga. Y neta, yo no quiero hacer las cosas así. Si él las quiere hacer así, adelante, que se hagan como ustedes quieran. Porque ustedes nada más me lavaron el cerebro, que te vamos a apoyar, que no sé qué la chingada. Y ya, me bloqueaste y todo. Porque hasta me da coraje, ni me da coraje que me bloquees, la neta. Se ven más cobardes ustedes. Ay, entonces, ¿qué quieres? Tener a la arpía de la ex, ahí tenerla para que no te bloquee. Ay, por favor. Y si te bloquees, precisamente también para lo que te hablo. Porque mira, una cosa es lo de la demanda y lo de los niños. Y no vamos, yo no me voy a meter ni con Caleb. Tú piensas que yo te voy a quitar a tu... Quédatelo. Quiero, la neta. Quédatelo. Es mío. Por eso es que está conmigo. Y si realmente es un huevón y no trabaja, sí. Yo lo mantengo. ¿Y cuál es tu problema, reina? ¿Cuál es tu problema? A nadie le estamos pidiendo chichi. A nadie. ¿Me entendiste? ¿Por qué? Porque también es su responsabilidad. ¿Sí? Mis hijos ahorita están viendo todo esto, lo que está pasando, que él no les ha dado ni un pinche peso ni para su uniforme. Mi hijo, ¿sabes qué dice? Que no lo quiere ni ver. ¿Tú crees que así un hijo va a querer ver a su padre? Ay, pues mándalo como Adán, nada más con un ojito enfrente y ya, reina. Aparte sería muy sexy. Ay, todos de blanco, así el uniforme azul, como todo, como toda la tribu. Ay, por favor. ¿Ese es el problema? ¿Ese es el problema? ¿El pinche uniforme es el problema? Dime. El problema es que mi hija también entró al kinder. Sí, mi hija también. No te escucho. Tienes una hija, pero no seas irresponsable. Mira, si él no me quiere dar, adelante, que no lo haga. Todo va a ir contra la ley. Ya, punto.
¿Ya terminaste de ladrar, gatita? El mío, perrito? No es tuyo, no es tuyo. Y mira, que si ahorita tú y yo estamos hablando, lo mismo le diría a él, pero él no sabe escuchar, es una persona que no sabe escuchar. ¿Sí? Es que entiende una cosa, no sé, le das... Porque tú me llamaste. Ok, Priscila, ya te escuché. ¿Me dejas hablar? Primero, ¿sabes por qué no responde a tus llamados? ¿Y por qué no quiere saber nada de ti? Te estamos hablando, ya te dejé hablar, reina. Ey. Quedamos que íbamos a tener una plática emisor-receptor. Yo te escuché, yo ya te escuché todo. Ya te escuché. Ahora tienes que aprender a escuchar, ¿entiendes? Sin que me insultes, vuelvo, la verdad. Si me vuelves a insultar, yo ya te dije. Nada más avísale que el primero de septiembre. Hablar con la verdad es insultar. El decirte que por qué no te contestes es porque le das asco, reina, asco. ¿Por qué él no tiene los huevos para hablar? No. Ay, muévete porque no te escucho. No, y no puedes decir eso. ¿Por qué tú? No, sí los tiene, y te digo una cosa porque me consta. Los tiene bien sabrosos. Sabrosos. Eso es cosa que a mí no me importa. Bueno, es que estás hablando que mi Iván no tiene huevos, y claro que tiene. Es que no los tiene. No tiene cara ni para... ¿Sabes cómo le digo de cariño? Te voy a dar. Yo le llamo mis huevos peludos. Mira, no me interesa su vida, ni la vida de él, ni lo que tú hagas con él. Yo ya te dije, Iván, a mí no me interesa, quédatelo. Lo que yo siempre peleo y siempre se lo dije a él, fueron mis hijos. O sea, ¿por qué tú piensas que yo voy a seguir ahí buscándolo? Mira, quédatelo, te lo regalo, es tuyo. El problema que tiene, ¿cuándo? Reina, es que tú a través de esos engendros... A través de tus engendros, quieres atraparlo. ¿Cuáles engendros? Mira, a mis hijos no los insultes. No, si las cosas quieres que se hagan bien, se van a hacer bien, pero a mis hijos no los insultes. Y me gustaría que te escuchara cómo les estás diciendo a mis hijos. Ay, se lo digo en su cara, ¿sabe que le digo los engendritos? Los bastarditos, porque eso es lo que son. Eso es lo que son, y tú lo sabes. Mira, yo ya te dije, el papel le va a llegar. ¿Qué piensan hacer? ¿Me van a seguir mandando para mis hijos o quieren que me vaya a donde tengamos que llegar? A la que van a estar molestando es a la señora. Mira, ahí qué señora saliste, ¿eh? Ahí se hablas en plural. Me van a mandar, o sea que ahí sí me incluyes. Mira, qué dadivosa hacerlo la reina. Ahí sí incluyes a este que te habla la pareja. Él escucha. Marido de Iván. Ahí sí incluyes. Cuando hablas de dinero, me van a mandar. Y cuando no, ¿qué te importa que te metes? No. Ah, ¿cómo eres interesado? No, por eso, mira. No, reina, no. Entiéndelo, mojigata. Lo legal. El señor quiere llegar a lo legal, a lo legal. Yo nunca, mi hijo se da cuenta de todo, déjame decirte. No tener, de verdad, una idea. Y me hubiera gustado que Iván lo escuchara. Y entrar a un escenario patético de meter a unos niños en problemas de adultos. Este es un problema, bueno, ya, este es un problema. Entre llegar, Iván y tú. A ver, ya piensa, cállate, ya. Estúpido. Ya. Entiéndelo, ya. Estúpido. Qué vocecita. Bueno, ya, ¿a qué quieres llegar? En esto ya me aburriste. Yo ya dije, a ver, entonces, a ver, ¿quieres hacer todo un circo? Porque quién sabe con quién estás ahí de la familia. Y tú quieres hacer un circo. Así como si me expusieras. No. Mira. Pero en fin. A ver. ¿Qué dijiste? ¿Con quién de todos los circos estoy hablando? ¿Con el perrito? ¿Con el payasito? ¿Con la bastardita? ¿Con el engendrito? ¿Con quién estoy hablando entonces? Es un asunto que vamos a hablar tú y yo, Priscila. A ver, te voy a grabar, estúpido, porque ya matas. Entonces, graba lo que quieras. Ay, estás bien tonta. Ahora entiendo por qué Iván te dejó. Y no solamente por mí, te dejó por estúpida. No, pero no te grabes.
Bueno, creo que tú y yo no podemos seguir hablando, ¿verdad, cariño? A ver, mira, ya deja de insultar a mis hijos. Es la última vez que te estoy diciendo. ¿Sí? Mis hijos no son ningunos engendros, más engendro. Mira, ya, mejor, mira, yo ya no quiero ni discutir. Dime a qué vamos a llegar. Ay, bueno, ¿o qué entonces, quieres? Ya, entonces, ya no metas a tus mocosos, a tus aliens, ya. Ya. Bueno, ya, entonces, ¿a qué quieres llegar? Dímelo, yo ya te lo dije, tú te has ido con el asunto de la demanda. Es lo único que sí, te importa. Sí, y mi demanda va a seguir. Lo que te importa es el dinero, es lo único. No me importa el dinero, entiéndelo. Mis ay, hijos no. Tienen que comer, que mis hijos rodando. Tienen que vestir, entiéndelo. Para que tus aliens, tengan que tragar, es lo único. Sí, síguelos insultando, porque todo esto va a llegar más todavía que tenga que llegar. ¿Y todavía el problema de los adultos? Metes a los niños. Bueno, ¿qué es lo que quiere? Porque si ese hombre no tiene los suficientes huevos para hablarme y decirme qué es lo que quiere. Algo cosa con mi papá no quiero mucho. Ay, qué barbaridad. Neta, actúas como un... No, peor que hasta mi hijo, déjame decirte. Ay, no, es que todo igual. Neta, no puedo creer que Iván se fijara en una persona como tú. Tú la demanda por pensión alimenticia. A mí, Iván, yo te voy a demandar por discriminación. ¡Punto! ¿Entendiste esto, Pirita? Vamos a demandarnos. ¿Quieres ver quién sale ganando? ¿Quieres ver quién sale perdiendo? Pues vamos a demandarnos. Vamos a demandarnos. Cuando nos veamos. Yo, mi demanda ya está hecha. Sirvienta, ya. ¿Ya? Sí, sígueme ofendiendo lo que tú digas. Mira, es lo que me gusta. Voy a cerrar. A ver, sirvienta, voy a cerrar esto con algo muy sencillo. Sirvienta, ahora está sirvienta, pero déjame decirte que no tuya, ¿eh? Nos vamos a ver en corte. Vamos a ver en el Ministerio Público. Nos vamos a ver en los juzgados y vamos a llegar hasta donde tope. Hasta donde tope va. Entonces, adiós, porque ya me aburriste. Escúchame, hasta donde tengamos que llegar. Sirvienta, estoy. ¡Ay, carajo! ¡Ya contigo! ¡Ay, en serio! Mira, es. ¡Ay! Esta sí está tremenda. Está tan confundida con la situación con el Iván que utiliza la ley de la mejor defensa es el ataque. Ataco. Oye, pero hasta metió a su hijo, ¿qué onda? Ay, sí. Te hablo, ¿qué estás haciendo en el teléfono? Luis. Luis. Espera, no, yo no estoy diciendo nada. Pues cómo no. Ya se marcó solito. Se está oyendo ahí. Ya. Oye, ¿qué onda con meter al chamaco? De repente se le bota la canica así tan cañón. No, pero está cañón y aparte está ahí de repente con un grupo de gente que incluso hasta se puede confundir que a lo mejor ellos ya saben de la broma, pero no. Bueno, al menos no, es lo que yo intuyo. ¿Sabes qué? Estoy creyendo que es el novio y los amigos del novio están afuera de tu casa. ¿Y luego? No escuchan radio, se la pasan tomando. Pero sí está fuera de la casa. Me quiero creer porque fue a la tienda. Entonces quiere decir que está fuera de su casa o está en su localcito vendiendo. Ok, pues vamos a marcarle y ahora vas tú, ¿de acuerdo? Ya pasó el tiempo para que es que, ¿qué onda? ¿Qué pasó, carnala? A ver qué asunto y ahí vamos a terminar la broma, ¿de acuerdo? O conforme a lo que vaya saliendo ahí, Marco. Las bromas en el Panda Show. Y es que cuando le iba a decir cómo soy el Panda Show fue cuando colgó. Tú normalito, ¿eh? No vayas a sobreactuar. No. Pero, espérate. Bueno. 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 Priscila. No soy Priscila, soy su mamá. Ah, hola, buenas noches, habla Pollo. ¿Mandé? Habla del Pollo, ¿cómo está, señora? Bien, gracias, joven.
Hola, pregunta, ¿te andará por ahí, Suiza? Sí, a ver, permítame tantito. Gracias. Es el pollo. Mira, hijo, estaba ocupada ahorita, tantito. Sí, es que como está hablándole el ya ves que hace rato te estaba diciendo, Iván. Sí, ajá. Pero dice que después le hables, por favor, ¿sí? Oh, que anda okay. Ahorita enojada. Pásenme, bueno, para que se le quite, no sea malita. A ver, hija, nada más que rápido. ¿Qué pasó, Polly? ¿Por qué no me quieres contestar? Porque ahorita estoy aquí afuera, ¿va? Aguántame tantito. Oye, y luego este güey nada más me está insulte. ¿Pero qué estás haciendo allá afuera? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo allá afuera? Yo estoy con mi novio y mi mamá y mi hijo. A ver, estás con toda la pandilla allá afuera. Sí, pues sí, no manches. Digo que este güey dice que hasta donde toquemos y la chingada, pero siento que ya están en México esos güeyes. ¿Tú crees? PandaPopRadio.com. Muy Iztapalapa, ahí está Luis. Luisito, buenas noches, campeón. ¿Qué onda, panda? ¿Cómo estás, mi rey? Bien, ¿y tú? Yo a toda máquina, platícame tu broma, Luis. Eso es todo. Mira, tengo dos opciones, es con una amiga. Uh-huh. La primera opción es marcarle y decirle que estoy con un amigo, con un visito que tengo, un conocido que tiene mucha lana. Te vas a hacer pasar tú por él y ofrecerle así como que quieres andar con ella y que le vas a dar lana. Esa es una de las opciones. El señor tiene 96 años. Ah, caray. ¿Y tu amiga qué edad tiene? 27 años, creo. ¿27? ¿Y qué? ¿Está como muy jodidito o qué? Está muy huesito, así de plano. Están los huesos. No, pero no por... No me refiero físicamente. ¿Qué debe de estar? Yo hablo así como... Sí, así como... Pues mírame. Es que en eso hay que tener mucho cuidado. Porque a lo mejor lo que se me vino a la mente es que es un viejito que tiene ganas de patrocinar a alguien joven, ayudándola con estudios, con superarse, no sé, con muchos beneficios en su vida personal. ¿Qué pide a cambio? Pues obviamente plática, cariño, atención, y por qué no, pues no sé qué más. Bueno, ahí te va la otra opción. La otra opción es que ella se casó con una persona, un chavo. El chavo se casó con ella por hacerse pasar que era hombre. El chavo es un gay, así literalmente. Entonces aquí necesitaríamos un gay, o sea, tú. Para que no, espérate, ¿qué me estás diciendo? Para que le entres y le digas, ¿sabes qué? Pues ya deja de estarle marcando a mi marido, estarle pidiendo dinero para tus hijos. La verdad ya quiero que te separes de él. No quiero que te comuniques con él. Si espérame. ¿Ella anduvo con un individuo que le resultó gay? Ajá. Y no anduvo, se casó con él. Ay, no me digas, ¿en serio? Sí, neta. Sí. Dos hijos. ¡Guau! Wow. ¿Dos hijos? Sí. ¿Dos hijos de este tipo? Sí. ¿Le clavó dos chilpayates y le resultó que le gustaba la varita mágica? Exactamente. Le gustaba el tierra, tiziano, fierro. Oh, es que eso entonces así me gustó. Te estoy diciendo, tenemos dos opciones. Entonces, la segunda opción sería que tú le marcaras diciéndole que eres el otro, la otra pareja de tu ex marido. Ajá. Y pidiéndole que la dejen, que lo dejen en paz y ya no le esté pidiendo dinero para los hijos. Va, ya está. A ver, ¿cómo se llama la víctima? Priscila. Ajá. Ok, ella tuvo relación con mi marido que se llama ¿cómo? Iván, ok. Iván y Priscila tuvieron dos hijos que se llaman, dame su nombre de pila y más o menos qué edades. Calet, ajá. Y la niña es Ivana, Yulitsi. Ivana, ¿y son criaturitas de qué edad más o menos? El niño tiene como entre 7 y 8 años y la niña tiene creo que 5 o 6 años. 7, 8 y 5 y 6. Ahora, que tú sepas, Iván, a su preferencia y que se casó con una persona de su mismo sexo, ¿verdad?
ve a los hijos, se hace responsable, da la manutención o no? ¿O hay un rompimiento total? Mira, sí le da, de repente sí le manda que $1,000, $1,500 al mes. Pero muy de repente. Ahora, que tú sepas qué tanta comunicación tienen Priscila y Iván con ese rollo de los hijos. Muy poca comunicación, los niños casi siempre lloran porque el papá no les contesta y cositas así. Ok, perfecto. ¿Me puedo poner cualquier nombre o se sabe el nombre de la pareja de Iván? De cualquier nombre, porque la actual pareja se acaba de ir. Después creo que para Vallarta, el viejo de Iván. Entonces, ahorita se supone que anda con otro, en Ciudad Juárez, o por allá anda. Ay, ¿en serio? Uy, mira que moderno es todo el asunto. Okay. ¿Cómo me sugieres que le haga un papel así, muy grave, diciéndole que soy Joaquín, soy la pareja de? ¿O la quieres más así? ¿Cómo quieres que sea? ¿Más neutral? ¿Cómo quieres que sea la pareja de Iván? Se supone que a él le gusta ser hombre. Entonces tiene que escucharse muy femenino su pareja. Ok, perfecto, entonces más amanerado el asunto. Muy bien, perfecto, marcamos, las bromas están en el Panda Show. ¿Cómo están, amigos? Soy Leonel García, toda la gente que está escuchando el Panda Show. Un abrazo, un beso, nos vemos pronto, gracias. Las bromas en el Panda Show. Yo no sé, pero sí como que se me antoja hacerlo más fácil. Así. Juaco, me llamo Juaco. Bueno. Hola. ¿Quién habla? Habla Joaquín. De la pareja de Iván. ¿Priscila? ¿Cómo, Joaquín? Ya, qué show. ¿Eres Priscila? Sí, soy yo. Oye, mira, nena, cariño, un favor nada más. Es que ya mañana va a ir la demanda. Él se tiene que presentar para el 1 de septiembre. Escúchame. Mira, yo no quise hacer las cosas mal. A ver, ¿hablas tú, perra, o hablo yo? No nos vamos a estar arrebatando la palabra. No nos vamos a estar arrebatando las palabras. Okay, si tú vas a demandar, demanda. Lo que tú tengas que hacer. Ajá, te escucho. Yo lo único para lo que hablo y lo que quiero decirte y lo que quiero hacer en este momento solamente es decirte, deja a Iván en paz en todos los sentidos. Mira. A mí Iván no me interesa, quédatelo, de verdad, mira, yo estoy saliendo con una persona, la verdad, yo me siento bien con él, Iván no me interesa, que les quede claro, a mí lo que me interesa es mi hijo. Chingar, es lo único que te interesa, es lo único para que naciste, para chingar, hijo. Eso es todo. Quedamos de hablar, no me insultes. Es que solamente es eso, te la pasas chingando, pero a tu madre de verdad la tienes que respetar siempre. Ante mira, todas circunstancias. Mira, yo ya nada más dije, la demanda va a ir a su casa, él no quiere ceder. La demanda va a ir a su casa, van a ir con su mamá, con su familia, no lo sé, él se tiene que presentar, porque no quiere trabajar, ¿qué le pasa? Tiene hijos, tú lo conociste con hijos, no lo conociste solo. Sí, y ha estado correspondiendo ahí con Calet y con Ivana, con todo, no, tú sabes que ha cumplido de todo. ¿Sabes qué me dijeron en el DIF? Okay. Que si él me está depositando, dije no, solo me depositó una semana de aquí, de estas vacaciones. ¿Pero? ¿Qué onda, Iván? O sea, ¿no tienes lo suficiente tú para hablarme y decirme qué show? ¿Quién me mandó esa persona? Espérate. ¿Qué, Iván? Soy mira. El tuyo. Yo pensé que eras Iván, güey. Es que ahorita me acaba de hablar su pinche cosa, esa rana. Vale, verga, ya estoy haciendo mis pinches corajes. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues ya no me está dando dinero. No manches. No. Mira, ahorita aguántame tantito, me marcas en unos 20 minutos porque ando en la tienda, ¿va? ¿Pero qué vas a hacer? Voy a comprar algo para mis hijos. Va, entonces ahorita te marco. Va, pues aguántame tanto. Órale, pues. El coche es perfecto. No manches, anda bien mesa. Le hubiera seguido la corriente que tú eras el imán. ¡Está clavadísima! ¡Está clavadísima! Pensó que eras tú el expareja o el exmarido. Te dijo Iván, Luis. Sí, me confundió gachamente.
¿Será que... ¿Sabes por qué? Por esa vocecita de... Por esa vocecita de grito. Yo creo que sí, panda. Ay, la neta, sí. Oye, por cierto, gracias a César, que estaba checando ahorita el Twitter en arroba panda Zambrano, les llamé engendros a sus hijos. Dije, esa fue la palabra. Engendros. Sí, me manché. Oye, ya está en la calle, porque él estaba platicando con alguien. Ay, qué crisis, lo confundí con quién sabe quién. ¿Con quién crees que esté? O su mamá, o... Pues no, creo que nada más su mamá. Es la única posibilidad. Ok, perfecto. Entonces vuelvo y sé que hablé con Luis, que ya está todo enterado, que tuve que avisarle, y me voy con el tema de la discriminación, ¿ok? Listo, marcamos. Oye, pero espérate. Oye. ¿Qué pasó, Miss Day? Hablaste con Iván, no con Luis. Ya nos estás confundiendo, Panda. Ay, perdón, discúlpame. Es que como te llamó y te dijo Iván. Mira, y aparte, como Iván, sabes que es mi esposo, lo tengo grabado aquí. Mira, ve mi corazón. Tú sabes que Iván yo lo amo y por él estoy capaz de pelear como una pesa de, no de 8, de 20 chichis. Por un chiquito. Con mi bombón no te metas, ¿ok? Está bien, está bien. Listo, voy a marcar. Y voy a marcar con... Ah, esto sí. Me va a escuchar. No tiene nombre. Bueno. De verdad no tienes nombre, poca madre de haberme colgado el teléfono. Ay, ya, me vas a estar insultando, no, Kicho. Hablé con Iván y le informé todo. Porque en realidad... Bueno, ¿sabes qué? O sea, me dijo que estás toda estúpida. Pues más estúpido está él y más gusto me van a verlo en la cárcel. Ese va a ser mi gusto. ¿Tú crees que no? ¿Tú crees que no? Ay, está bien, yo no tengo llave, ma. Oye, ¿y tú crees que después... tus engendritos van a agradecer? Mira, deja de llamar allá a mis hijos. ¿Qué te pasa? ¿Te da coraje o qué? Mira, mis hijos es lo mejor de Iván y mí, de mí, ¿sí? Por eso precisamente son engendros entre la reacción y una relación solamente sexual, porque no fue de amor entre mí, Iván y tú. Me interesa qué fue, pero lo que importa, te doy gracias porque me dio a mis hijos. Es lo único que le puedo agradecer. Tenemos cosas importantes que discutir, no seas pendeja ya. Entonces, ¿qué quieres? Pues igual deja de insultarlo. ¿Qué te pasa, oye? ¿Por qué? ¿Porque le digo engendro a los engendros? ¿Por esto? O sea, ¿eso es lo que te calienta? ¿Ese es el problema? Dímelo. No sé por qué los insultas. ¿Cuál es tu problema? Yo nada más lo único que quiero... A ver, Priscila, vamos a hacer una cosa. ¡Madre! Tú te estás poniendo perra porque estoy llamando... No sé para qué me marcas, si no vas a dar respuesta. Yo ya te dije, entre mañana y pasado le llega el citatorio a ese señor y a la señora de allá. Y ya, va a estar la demanda. Su mamá le va a avisar a él, le tiene que avisar que se tiene que presentar para el 1 de septiembre para que arreglemos lo de mis hijos. Y tiene que dar la manutención de mis hijos. Estás tan estúpida, escúchame, ahora sí ya deja de ladrar, estás tan estúpida. Que mira, tú nos das una demanda y nosotros te contrademandamos. Y yo principalmente me voy con todo por la discriminación. Discriminación. Vamos a ver quién pierde. Escúchame, vamos a ver quién gana. Pues sí, vamos a ver a mí cómo también me protege la ley y nos protege a nosotros. Sí. Porque somos matrimonio. Recuerdo que somos matrimonio. ¿Sí? Somos matrimonio. Me han parado más, sí. ¿Sabes? Y todo se consta en el Facebook de cómo me agrediste y cómo me discriminaste. No te estoy agrediendo. Están las líneas. Tú lo hiciste. Ahí se quedó grabado en la pantalla. Tú lo hiciste, ¿entiendes? A mí me interesa un comino lo que son tú y él. A mí no me interesan, ¿entiendes? Aquí lo que me interesan son mis hijos. Y por lo que yo peleo es por mis hijos. A mí lo que me interesa es que dejes ya de chingar. Eso es lo que me interesa. Es que no, yo sola lo decidí tener y yo te lo dije. Ay, sí, ya, para todo. Es que tu defensa, tu escudo son los engendros. Así es como... No, mira. Piso corro, yo te lo dije. No. Los engendros son tu escudo.
Mira, es deja que... ya de ofender a mis hijos. ¿Desde cuándo te estoy diciendo? ¿Sí? Porque el que van a salir perdiendo son tú y él. Así te lo digo de simple. Y más tú, por estarlos ofendiendo a mis hijos. Yo creo que te estás equivocando. Mira, ¿para qué marcas? ¿Para qué marcas? ¿Vas a llegar a un acuerdo? ¿Vas a llegar a un acuerdo? Ah, ¿qué harás que tenga? A ver, más, okay. Mira, te paso a mi hijo. Sí, que te diga tus cosas porque ya me hartaste. Y que le diga a su papá lo que le va a decir. A mi papá ya no lo quiero, por si lo sabías. Hola, que cariño. Papá, dile que le diga que le pase. Pásame a mi papá, por favor. Hola, cariño, ¿sabes que te quiero mucho? Pásamelo, te estoy diciendo. No me hables así, niño feo, niño feo, niño feo. ¡Que me lo pases! No puedo pasarte, papi, en verdad. ¡Que me lo pases! No está conmigo. Pásamelo. Es cuestión de adultos. Khaled. Tonto, pásamelo. Khaled. Inútil. ¿Sabes? ¿Ya oíste a mi hijo? ¿Cómo ya está creciendo y él solito se está dando cuenta de todo? Mira, yo creo que el que tú quieras meter a tu engendro pequeño en esto es no.